El alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el doctor Santiago Guarderas Izquierdo, y el alcalde electo del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz. Por favor, si son tan amables. Buenos días. Reiteramos este agradecimiento a los medios de comunicación por asistir a esta invitación y ser parte de esta rueda de prensa conjunta entre las principales autoridades de la ciudad. El tema, el proceso de transición. Quiero saludar e iniciar con esta rueda de prensa con el doctor Santiago Guarderas Izquierdo, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, señores representantes de los medios de comunicación social. Estamos aquí para, en conjunto, darles a conocer los detalles que hemos establecido para esta transición. Yo quisiera empezar mi intervención felicitándole a Pavel Muñoz por el triunfo alcanzado en los últimos comicios electorales, desearte todo el éxito que puedes tener, porque es evidente, el éxito que puede tener el alcalde electo es el éxito de la ciudad. Ojalá el alcalde pueda llevar adelante los proyectos, programas que lo hemos desarrollado durante este año y medio más o menos, y naturalmente plasmar nuevos proyectos que mejoren la ciudad. Creo que todos nos merecemos vivir en una ciudad en donde podamos tener la tranquilidad de que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras futuras generaciones tengan un espacio digno que corresponde a quiteñas y quiteños y que nacen desde nuestras tradiciones, desde nuestros pasados, nuestros antepasados. Por eso, Pavel, te reitero una vez más lo que te he dicho, te deseo todo el éxito. Por otro lado, como corresponde a una ciudad noble, hidalga, hemos acordado hacer una transición como corresponde a quiteñas y quiteños, transparente, directa, ordenada, de tal modo que el alcalde electo pueda conocer 100% la situación actual del municipio y por tanto pueda tomar decisiones y planificar para su periodo de 4 años. En tal virtud, hemos por el momento establecido que una comisión tripartita de cada una de las partes se instalará a partir del día de hoy y trabajará hasta el 12 de mayo. En el caso de la alcaldía actual, está integrada por la doctora Carolina Velázquez, por la doctora Gabriela Mendieta y por la ingeniera Nadia Ruiz, y por el lado del alcalde electo, el doctor Diego Martínez, la señorita Andrea Caramilla, Alejandra Villasís y María Belén Proaño. El día de hoy mismo se instalarán a efecto de que puedan elaborar una hoja de ruta, establecer cuál va a ser la metodología, pero de nuestra parte le he expresado a Pavel, va a tener toda la información y documentación que tenemos en el municipio, de tal modo que esté plenamente enterado de la situación actual, de los proyectos que hemos planificado y que vamos a llevar adelante. En principio hemos acordado que, si es del caso, recurriríamos a organismos internacionales del PNUD, pero que en este momento no lo vamos a hacer, no vamos a tomar esa situación, porque creemos que esta comisión tripartita puede solventar todos los temas que están pendientes. Adicionalmente, Pavel les comentará las reuniones que vamos a tener con respecto a otros actores dentro del municipio, y vamos a tener adicionalmente reuniones puntuales, como por ejemplo el Metro de Quito, que es un tema de mayor interés y de envergadura dentro de la capital, temas relativos a la revisión técnica vehicular, que ustedes conocen. Hay un proceso que está en vencimiento en junio de este año y que es necesario que el alcalde electo tome decisiones al respecto, y otros como la adquisición de trolebuses por parte de la empresa de pasajeros, que son definiciones que tiene que tomar el alcalde. Hay temas que lo hemos acordado que se van a seguir tramitando porque son de manera ordinaria,
permiten el que la ciudad siga desarrollándose, y otros temas que tienen un mayor importancia y que pueden tener un monto mucho más grande, que el alcalde irá tomando decisiones al respecto. Creo que nuestro interés, tanto de Pavel como el mío, es que tengamos una transición ejemplar para el país. Si bien no tenemos a lo mejor una misma posición ideológica, pero tenemos una convicción, que es Quito, y eso nos mueve y eso nos va a estar por encima de cualquier situación ideológica, y creo que es lo que se merece quiteños y quiteñas. De tal modo que Pavel tiene siempre a las órdenes esta institución que tiene que estar por encima de las personas. Es lo que yo podría señalar. Muchas gracias al doctor Santiago Guarderas Izquierdo, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Saludamos y damos la bienvenida y la intervención de Pavel Muñoz, alcalde electo del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenos días. Buenos días. Primero, un saludo siempre cordial, cariñoso para los quiteños y las quiteñas, para los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes, para todos los funcionarios del municipio y, evidentemente, las autoridades, incluidas a Santiago Guarderas, alcalde saliente de la ciudad. Yo tengo que empezar con lo prioritario para mí al haber sido elegido alcalde de los capitalinos y las capitalinas, y es el agradecimiento a todos los que hicieron viva la democracia ese 5 de febrero. No me refiero solamente a los que votaron por nosotros, confiándonos la administración de la ciudad, sino a todos los ciudadanos que viven en esta ciudad, porque la democracia va más allá de tener unos colegios, unas mesas electorales y la infraestructura para poder, digamos, votar, ejercer el derecho al voto. Lo fundamental es la participación de la ciudadanía, y esa ciudadanía que participó, independientemente de cuál haya sido su posición y su votación, es la que hizo vivir la democracia el 5 de febrero, así que mi agradecimiento. A las personas que votaron por nosotros, no me alcanzan las palabras para ese gracias y el compromiso que asumo ya con todos los quiteños. Nos queda claro que nosotros en este momento, más allá de los resultados electorales, vamos a representar a la ciudad, a toda la ciudad. Esto significa a todos los sectores que hacen la vida social, económica, política de esta bella capital, y evidentemente a todos los ciudadanos y ciudadanas que viven aquí en Quito. Lo segundo, agradecerte, Santiago, por esa felicitación y ese saludo y la predisposición, como no podía ser de otra manera, que iniciemos un proceso de transición como corresponde, con información sobre la mesa, información transparente que nos permita tomar decisiones, que básicamente tienen dos, esas decisiones pueden ir en dos sentidos. La una es permitir que lo que se viene ejecutando de manera planificada se termine de esa misma forma, de manera planificada, y la otra, que en algún caso detectemos hechos, temas, contratos, decisiones que podrían esperar a la nueva administración, que así se lo haga. Por lo tanto, hemos quedado de acuerdo que el proceso de transición podría tomar desde el día de hoy hasta aproximadamente el 12 de mayo. Recuerden ustedes que el 14 es la transición, por lo tanto también empezaremos a trabajar y habrá parte de nuestro empeño en que organicemos una buena reunión de posesión que sellará el proceso de transición democrática para que la autoridad saliente entregue la información correspondiente a la autoridad entrante. Segundo, nos hemos planteado al menos 5 ejes, vamos a tener muchas reuniones, pero de al menos 5 ejes son las que marcarán esas reuniones conjuntas. La primera es ver cómo está la política pública del municipio, y si queremos analizar esto necesitamos fijarnos en las secretarías que tiene el municipio. Por lo tanto, este será un foco de atención: secretarías, política pública, cómo se viene ejecutando. Segundo, qué es lo que pasa con los territorios y la intervención en los territorios, y por lo tanto el foco de atención ahí son las administraciones zonales. Así que tendremos una reunión para ver cómo están las administraciones zonales, fundamentalmente con sus logros y los retos, las cosas que quedan pendientes. El tercer nivel evidentemente tiene que ver con lo más operativo y a veces más sensible que tiene el municipio, como los servicios públicos, y ahí el foco de atención será las empresas públicas, ver cómo le está yendo en su ejercicio presupuestario, en la rendición de cuentas que le van a hacer a la ciudadanía, y evidentemente los temas que queden pendientes. Y claro, el municipio también exigirá que miremos como quinto elemento los temas administrativos, de talento humano, legales, y por lo tanto todo esto que se conoce como la administración municipal será el cuarto eje. Le he pedido al alcalde saliente que, si vemos prudente, tanto él con los concejales en este momento en funciones, como nosotros, poder tener una reunión con el consejo, que en este momento con los concejales y las concejalas, que en este momento están en funciones. Nosotros quisiéramos tener apoyo, ojalá en este mismo periodo,
para un par de ordenanzas, alguna de ellas yo ya he comentado con los medios de comunicación, aquella que tiene que ver, por ejemplo, con que los concejales y las concejales no integren los directorios de las empresas públicas metropolitanas. Entiendo que necesitaremos alcanzar al Consejo actual cuáles son nuestros argumentos, y eso se podría hacer bajo una transición también. Los concejales que en este momento están en funciones, que evidentemente lleven su participación en los directorios de las empresas hasta el 14 de mayo, pero ojalá a nivel de ordenanza podamos permitir que ya del 15 de mayo en adelante sea la administración la que haga por concepto la definición de quienes representan en esos cuerpos colegiados. Finalmente, decirles que efectivamente hemos puesto al menos tres temas inmediatos para ser analizado. El primero es el metro de Quito, y para eso tanto Santiago como yo hemos definido que este día viernes tengamos una reunión en las propias instalaciones del metro para ver las particularidades y los elementos que hay que fijarse. Tenemos ahí alguna información que evidentemente vamos a preguntarle a quien está haciendo la administración de la empresa. Segundo, el tema de la revisión técnica vehicular, para lo cual seguramente el próximo lunes hacia la tarde-noche tendremos una reunión. Es fundamental en este momento saber qué hacemos con el proceso licitatorio para ampliar el servicio. Lo que nos animará a la alcaldía saliente y a la nuestra, evidentemente, es que la calidad del servicio y la diligencia en la atención de un servicio que tuvo críticas el año que terminó, evidentemente, corrija esos errores y pueda encaminarse adecuadamente. Y finalmente está prevista esta es una cosa que la vamos a definir en conjunto, la compra de más de 40 unidades, 42 unidades de trolebús, y al haber algunas, observaciones que se presentaron en su momento, ya nos quedará a nosotros definir si es que el proceso licitatorio se reabre en estos meses o esperamos a la nueva administración para hacerlo. La ventaja es que de parte y parte hay predisposición de que donde encontremos consenso lo llevemos adelante. Yo creo que no habrá temas en los que tengamos divergencias, pero si así los hay, dejarlos anotado para en la próxima administración poder atenderlos. Eso de mi parte, nuevamente con el agradecimiento a quienes desde el 15 de mayo harán posible lo que nosotros habíamos planteado en campaña. Que Quito renazca, que ese sigue siendo mi compromiso. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable a las principales autoridades de la ciudad. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Araí Vega, de diario La Hora, es quien inicia las mismas. Araí. Buenos días a las autoridades. No sé si me escuchan ahí. Sí, ya. Buenos días. Quisiera saber, señor alcalde Guarderas, ¿cuáles serían esas gestiones que ustedes pueden continuar realizando, que decía que son de manera ordinaria o de presupuesto ordinario, lo que va a seguir realizando su gestión y los contratos que podrían seguir firmando? Segundo, sí quisiera saber cuál de los dos va a inaugurar el Metro de Quito, porque el señor Pavel Muñoz decía que sería para mayo y pues su gestión mantiene en que es en marzo el tema de esto. Y tercero, para el señor Pavel Muñoz también, en la mañana usted decía que sería factible que la vicealcaldía recaiga sobre alguien de la Revolución Ciudadana. Quisiera consultarle si eso ya se ha llegado a consenso con los concejales. Y también al señor Guarderas, que ha tenido la experiencia ya en el municipio, ¿qué piensa sobre que una vicealcaldía sea del mismo partido o del partido con mayoría dentro del consejo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Empezaré diciendo que el tema de las contrataciones son aquellas que necesariamente permiten el que la municipalidad pueda avanzar. Por ejemplo, en el sistema integrado de recaudo necesitamos adquirir para la empresa de pasajeros. Recordemos que uno de estos procesos avanzan, y si queremos llegar a un sistema integrado recaudo total, tenemos que ir avanzando poco a poco, y esos son temas que no se pueden detener. Pavel ha sido muy claro en todo lo que se ha señalado a los medios de comunicación. Aquellos procesos que podemos postergarlo para que sea la nueva administración la que decida, lo podemos hacer, pero no podemos detener la ciudad, que más bien va a ser un perjuicio para la nueva alcaldía. Por eso estamos de acuerdo en seguir en ese tipo de procesos. En el tema del metro hay un cronograma que está establecido en el contrato y que nosotros queremos ponerlo en vigencia. Aquí no se trata de quién es el que le inaugura, lo que se trata es dar el servicio y un servicio de calidad. Y en ese sentido, Pavel y yo tenemos la mejor predisposición de que
este servicio se ponga en vigencia en la ciudadanía. Tratemos de que sea lo antes posible. Además, yo le he dicho a Pavel que puede ser una buena idea el que pueda empezar la línea 2, tiene recursos económicos suficientes, en fin, hay muchos retos en el tema del Metro de Quito, que no solamente se trata en el tema de mover los trenes, es el servicio público de transporte. En cuanto a quién debe ser, de acuerdo con ley, tiene que ser una mujer. Yo creo que esas pues, son productos de la reforma del Código de Democracia. Lo que se trata, yo creo, y vuelvo a insistir lo que hemos señalado en este y en el siguiente periodo, lo importante es que el Consejo Metropolitano trabaje para Quito. No importa quién las personas, muchas veces nos detenemos en las personas. Pavel sabrá definir si es que es o no una persona de su movimiento. Lo importante es que trabaje acorde para los intereses de la ciudad. Todos deberían despojarse de sus camisetas y trabajar por Quito. Quito necesita del apoyo del Consejo Metropolitano, de tal modo que tiene que ser alguien que tenga este interés. Y obviamente tiene que ser alguien de confianza, porque frente a la ausencia temporal siempre va a necesitar alguien que esté apoyando las iniciativas y las políticas del alcalde. De mi parte, lo que me fijaré este día viernes es si efectivamente los tiempos que están previstos en el contrato se van a cumplir. Coincido en que en este momento la persona que inaugura el metro no es lo importante es la operación comercial completa del metro. Y cuando uno analiza el contrato y analiza el cronograma del contrato, hay un conjunto de pasos que se tienen que dar previo a esa operación comercial completa que está prevista en términos contractuales para ese próximo mayo. Creo que en este momento las preguntas que los vamos a poder dilucidar el día viernes es si ya está completo el proceso de entrega, si los bienes están inventariados, cuándo efectivamente los operadores pueden empezar el proceso de capacitación y saber si se van a cumplir esos tiempos contractuales. Creo que para este momento lo más importante, y eso estoy seguro que es para la autoridad saliente como para la entrante, es que la ciudad no termine pagando servicios que en definitiva todavía no están en operación. Por lo tanto, mientras más podamos acelerar, sin violentar las pruebas, sin violentar los pasos previos, lo importante es que el metro esté ya operativo, funcionando comercialmente para beneficio de la ciudadanía. Lo segundo, mira, hay dos principios que nosotros los hemos defendido siempre, y es el principio democrático y el principio de proporcionalidad. Si usted se fija en esos principios, es evidente que nosotros vamos a, digamos, a invitar al Consejo a que consideren la postulación de una persona nuestra, una mujer de nuestra bancada, para que ocupe la vicealcaldía. Yo terminaré estos dos días las llamadas ya uno a uno. No he hecho ningún acercamiento político con ningún concejal entrante, ninguna concejal entrante, que dicho sea de paso, me valgo de los medios de comunicación para saludarlos, felicitarlos por haber sido elegidos y decirles que vamos a hacer un gran trabajo por la ciudad. Con quienes he conversado de la primera forma, protocolarmente, con la felicitación, he podido detectar que sí hay buen ánimo y buen espíritu para que sea la primera vicealcaldía ocupada, como corresponde, por principio democrático y de proporcionalidad, por alguien de la bancada de concejales de la Revolución Ciudadana. No puedo adelantarle ningún consenso en ese sentido, primero porque todavía esto no ha sido validado, el nombre con nuestra bancada, y por lo tanto todavía no he hecho yo las conversaciones con los otros concejales. Pero avisoro una buena predisposición en el Consejo Metropolitano entrante, y creo, espero no equivocarme, pero creo que la mayoría de decisiones que vamos a tomar serán unánimes o por un alto consenso, porque los problemas de la ciudad están ahí. Es la inseguridad, es el desempleo, es la pobreza, y las soluciones, si bien a veces pueden variar un poco en los cómo, me parece que todos queremos atender esos problemas, y en eso se enfocará el Consejo, además con una fiscalización que nosotros le pedimos que sea estricta respecto a lo que vamos a hacer en la próxima administración municipal. ¿Hay alguna fecha en la que estaría listo? De ninguna manera, eso no se va a detener porque eso es parte del proceso de la operación del Metro de Quito. No olvidemos nada más que todo el sistema es progresivo. Está planteada en la ordenanza 017 como ha sido todo el proceso del metro. No es de un momento a otro. Y eso vamos a respetarlo, como lo ha dicho Pavel, vamos a tratar de que en la medida se avance sin atropellar ningún tipo de procedimiento ni el calendario. Daniela Moina, de Diario El Extra, le damos la bienvenida.
Buenos días. Mi pregunta, la primera para el alcalde saliente Guarderas, ¿cuáles cree que son los temas más importantes, los pendientes que tiene Quito, que le estaría entregando a Pavel Muñoz? Además, ¿cuál, a breves rasgos, cuál sería la situación de las secretarías y empresas municipales? ¿Cómo deja usted, a breves rasgos, el municipio de Quito? Y lo otro, bueno, estamos hablando del Metro de Quito, que es precisamente uno de los grandes pendientes. Hay un informe, el último informe que llegó a los medios de comunicación con fecha de 13 de febrero, en el que se esperaría al menos 7 meses para el funcionamiento definitivo a partir de la firma del contrato con el oferente. ¿Cómo mismo están estas fechas? ¿No se cumpliría en marzo, más allá de quién inaugure o no inaugure? Y si además para Pavel Muñoz habrá un proceso de fiscalización de este tipo de informes de toda la alcaldía saliente. Bueno, creo que los problemas que tiene la ciudad son prácticamente los que tiene el país. Definitivamente el problema de la seguridad es un tema que preocupa a la municipalidad, entiendo que le preocupa mucho a Pavel. Naturalmente hay que saber ubicarse dentro de las competencias que tiene la municipalidad, y ahí tenemos elementos importantes como la iluminación, las cámaras de video, el tema de la adquisición de vehículos, de motocicletas. Justamente retomo una de las preguntas que se me hizo anteriormente. Hay contratos que no lo podemos parar porque son temas de seguridad. Por ejemplo, estamos adquiriendo 138 motocicletas nuevas que nos ha pedido la Policía Nacional. Ese es un proceso que ya se lo venían trabajando, que entiendo que el alcalde electo no va a tener ninguna situación, porque además es tema de subasta inversa, son temas que nos va a ayudar a la seguridad. Y la falta de empleo, y ahí tenemos que trabajar mucho, educación, salud, creo que son temas importantes, y la vialidad. Hemos avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver en la repavimentación. Como ustedes conocen, en las próximas horas van a tener un poco más de problema la ciudad de Quito para circular. Ya empezará la última semana de febrero a abrir las calles, la Colón, la Napo, la Morán Valverde, que van a ser en hormigón, y esos temas no podemos parar. Va a quedar pendiente, pero lo que sí, Pavel puede tener la certeza de que hemos trabajado, va a recibir un municipio ordenado, con procedimientos claros, públicos, transparentes. Todas las empresas han hecho un gran esfuerzo en tener situaciones positivas. Ya hay varias empresas que están reportando ganancias, ya no pérdidas, para el municipio, y eso creo que es muy importante que la nueva alcaldía va a tener presente. Y lo vuelvo a repetir con el tema del metro, son procesos que los vamos. El audio del parlante. Vamos a tratar de solventar este problema técnico que tenemos para poder escuchar con los medios de comunicación las respuestas. La tenemos ahí, si es tan amable, señor alcalde. Les decía en esta última parte de la empresa de metro, de todo lo que significa la operación, como muy bien lo ha señalado Pavel, hasta llegar a la operación comercial completa, hay que pasar por una serie de fases que lo estamos manejando, que lo hemos venido implementando, esto de la inducción estática, la inducción dinámica, ajuste, pruebas, hasta que tengamos la operación comercial completa. Pero como ustedes conocen, también tenemos una operación de pago que lo vamos a iniciar los próximos meses, sin que esto signifique alterar o atropellar los procedimientos que están contractualmente previstos con la operadora. Nosotros vamos a hacer 4 cosas de manera concreta. La primera es administrar el municipio con una clara línea de modernizar el municipio. La segunda es legislar para que tengamos ordenanzas que le sean útiles a las principales necesidades de la ciudadanía. Ahí pongo como ejemplo la ordenanza que nosotros vamos a plantear, la primera ordenanza para discutir sobre la regularización masiva de barrios, que más adelante incluso a través de mis redes sociales daré una explicación más detenida en qué es lo que puede consistir. La tercera es hacer una fiscalización, cuál la que la ciudad necesita,
Y la cuarta, a la que le vamos a poner mucho énfasis, es mejorar la calidad de vida de todos los quiteños y de todas las quiteñas. Todas estas cuatro cosas serán hechas con objetividad, alejadas del show y, si usted quiere, del canibalismo político. Así que si nosotros en algún momento necesitamos fiscalizar, como es una de las tareas que dará el Consejo, se la hará, insisto, sobre los intereses de la ciudad, alejado de todo show. Ya tenemos experiencia en el país, lo que ha significado una, lo que ha sido una fiscalización basada en las apetencias políticas nada más. Pero en cambio una fiscalización como la que requiera la ciudad, evidentemente se hará, porque esas son las tareas no solamente del alcalde, sino del Consejo Metropolitano. Así que en ese orden de prioridad nosotros actuaremos. Mejorar la calidad de vida de los quiteños y quiteñas, mejorar y modernizar la administración municipal, tomar decisiones de materia legislativa útiles para la ciudadanía y fiscalizar lo que la ciudad capital necesite que sea fiscalizado. ¿Fecha definitiva para el metro? Hay fecha definitiva, contractualmente el mes de mayo, pero antes de eso va a ir la fase ya de pago, que la vamos a empezar en los próximos meses. Sofía Ventimilla, Televicentro. Buenos días. Una pregunta, señor Guarderas. ¿Podría, por favor, enfatizarnos en qué momento o cuál es la fecha específica para el inicio de cobro progresivo, esto del metro que nos había señalado? Y para el señor alcalde electo, algunas puntualizaciones. ¿Cabe la posibilidad, si el día viernes ustedes tienen esta reunión con el metro, evalúan la situación, cabe la posibilidad de que cambie la fecha de inauguración del metro? Y también quería saber en el tema de la primera ordenanza o esta posibilidad que trate este Consejo Metropolitano de que los concejales ya no formen parte de los directorios. La idea entonces es en esta semana reunirse con este actual Consejo Metropolitano y que ellos lo debatan antes de que usted inicie ya toda su gestión. Y también queríamos saber si es que nos puede enfatizar o explicar un poquito esto de la regulación de barrios, si bien nos acaba de señalar que lo va a hacer a través de sus redes sociales, si es que es posible explicarnos también a través de las cámaras de los medios, yo le agradecería mucho. Gracias. Voy a aprovechar una pregunta que hemos conversado con el alcalde electo. El próximo martes el Consejo Metropolitano conocerá de una propuesta de ordenanza que fue planteada en su momento por la concejala Andrea Hidalgo sobre el hecho de que los concejales no sean parte de los directorios de las empresas. Es decir, ya va a estar en una primera discusión. Naturalmente lo que hemos convenido con el alcalde electo es que si esta ordenanza se aprueba, esta normativa empezaría a regir al 15 de mayo. Obviamente esto no significa anticipar absolutamente nada, puede ser que los concejales actuales no acepten, hay una discusión, pero al menos tratarlo y establecer que esta situación empiece el 15 de mayo. Con respecto a lo otro del metro de Quito, vuelvo a repetir, es decir, esto lo tiene que señalar la gerencia general y la gerencia de operaciones. Nosotros lo que hacemos es definir en función de lo que ellos nos señalan. Pero tenemos, se siguen avanzando en las pruebas, está avanzado el sistema integrado de recaudo en el metro y está prevista esta operación ya pagada. Lo que tenemos que definir, vamos a definir, estamos en ese cronograma implica una serie de etapas progresivas que lo vamos a señalar, se van ajustando en función de también el empalme en que se da entre la constructora y la operadora, y vamos a seguir al mes de mayo, tal como está en el contrato, a la operación plena comercial. Eso lo tengo que decir, a lo mejor el viernes, cuando tengamos la reunión con la gerencia, podemos definir. De mi parte, respecto a que los concejales no sean parte de los directores de las empresas públicas, efectivamente este ha sido nuestro pedido. Ventajosamente es una discusión ya iniciada en este Consejo Metropolitano, por lo tanto ojalá sea resuelta en este Consejo Metropolitano. Mire, esto no tiene nada que ver con estar a favor o no estar a favor de que los concejales sean parte, sino con defender un consejo, defender un concepto. Esto es exactamente igual como si en el directorio de CNT estuviera un asambleísta de la República. No tiene sentido. Los asambleístas están, digamos, así como los concejales, están puestos en sus funciones para legislar y fiscalizar. Segundo elemento de concepto. Si alguien ya empieza a compartir direcciones estratégicas, lineamientos políticos a las empresas, ¿esto acaso no les hace juez y parte de un potencial proceso de fiscalización? Y entonces ahí están dos elementos de concepto. Y lo otro es que el Ecuador últimamente ha podido ver lastimosamente que muchas veces es
el reparto de espacios de administración, los que terminan viabilizando votos, ya sea en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, o eventualmente en los cuerpos colegiados. Esto no puede suceder, por lo tanto, yo aspiro, y por eso he quedado con Santiago, que si los concejales actuales necesitarían de parte nuestra, de parte mía en lo particular, una apreciación, si es que así fuera del caso, incluso pediré ser recibido en este consejo, nada más que como un título de una opinión de la autoridad entrante, para que eso se pueda dar. Segundo, el tema de la fecha del metro, no me quiero adelantar sobre algo que vamos a ver este día viernes, y yo coincido con eso, lo importante será respetar y ver si se están respetando los tiempos contractuales. Mientras nosotros no entremos en la administración, yo no le puedo anticipar decisiones, pero sí le puedo anticipar también conceptos. Mire, a veces es absolutamente de una diligencia tremenda cuando la autoridad municipal, por ejemplo, falla con algún elemento de cara a darle viabilidad o facilidad a los actores privados para que hagan su trabajo. Muchas veces los actores privados se quejan e incluso interponen acciones frente al municipio. Si en este caso nosotros, respaldados en el contrato, necesitaríamos poner advertencias, sanciones o multas porque se esté, digamos, porque no se esté cumpliendo los plazos contractuales, usted no tenga duda de que nosotros, ejerciendo la autoridad pública, así lo haremos respecto a los operadores privados que tienen que cumplir. Cuando se reclama o se denuncia o se plantea seguridad jurídica, es para las dos partes. Seguridad jurídica para los privados, pero seguridad jurídica también para la ciudad. Finalmente, de manera muy rápida, porque nos extenderíamos mucho, el proceso de regularización masiva de barrios, yo creo que lo podemos ver desde las dos caras de la moneda. Primero, es regularización masiva de barrios para un conjunto de barrios que en este momento, después de 15, 20 años, no tienen todavía regularizada el sitio donde está asentada su vivienda. Y esto es una barbaridad por el paso del tiempo. No estamos hablando de que son barrios de un año, de año y medio. Estamos hablando de que son barrios que ya están consolidados 15, 16 años. Ahí hay que tomar una decisión. El otro lado de la moneda es combatir a los traficantes de tierra. Por eso, digamos, será mucho más compleja, pero a título nada más de ejemplificar, yo digo que esa ordenanza tendrá dos artículos. El primero para la regularización masiva de barrios y el segundo para la prohibición de que en los próximos 30, 40 años no se regularice ningún barrio más que no siga previamente los requisitos necesarios, porque no podemos hacer el juego a los traficantes de tierra. Ahora, ya en la regularización como tal, seguramente vamos a tener que hacer dos o tres cosas. Primero, esclarecer el número. Se habla de entre 400 y 500 barrios no regularizados. La pregunta es cuántos mismos son. Y la segunda es que se establecerá conjuntos de barrios. Voy a poner los dos ejemplos que sea más fácil pensar. Unos que tengan más de 10, 12 años, que el trámite esté iniciado y que o no estén en situación de riesgo o que estén en un riesgo mitigable. Estos son barrios que deberían tener una rápida regularización. El último conjunto, seguramente también nos vamos a encontrar con barrios que, sin importar los años que estén en zona de riesgo inminente, donde ya no hay capacidad de mitigación. En esas, evidentemente, no podremos hacer regularización, pero cabe ahí entonces un proceso de reubicación de esos barrios, siendo complicado como es, pero también no dejemos de tener de vista lo que hemos dicho. Esa ordenanza también establecerá una prohibición para que en los próximos 40 años no se regularice ningún barrio más que no haya seguido la normativa, porque no vamos a hacer el caso, juego a los traficantes de tierra. Ahora mismo, con lo cual yo anticipo algo que ya se está haciendo, digamos, anticipo mi respaldo. Ahora, si por ejemplo ya tenemos invasiones y este tipo de cosas, tiene que ser la autoridad pública la que inmediatamente desaloje esas pretensiones de invasión, porque no podemos sobre el cobijo de solucionar la vida que tiene de gente que tiene 12 años en un barrio, estar fomentando nuevas o ser acólitos, digamos, de nuevas invasiones. Así que las dos cosas van a la par. Jonathan Machado, de Primicias. Buenos días a los dos funcionarios. Tengo cuatro preguntas para el alcalde entrante. ¿Existe la posibilidad de que la revisión técnica vehicular pase a manos del municipio? Ha sido siempre un tema de debate, no sé si usted lo ve posible, si existe esa posibilidad. La otra, quería saber si aparte del cronograma tiene otros temas del metro que le generen preocupación de cara al inicio de la operación comercial. La otra es, ¿quiénes pasarían a ser parte de los directorios de las empresas si se elimina justamente la presencia de los concejales? Y la última, si ya tiene o nos puede comentar algún nombre de su equipo que va a ser parte del municipio. Gracias.
Los cuatro temas, le contesto de manera rápida. Revisión vehicular que pase a manos del municipio, no, yo no me veo partidario de esa decisión. Lo que tenemos en este momento es que dar paso a la licitación para que se renueven los centros de atención vehicular, o yo incluso soy partícipe de una mayor participación del sector privado en la revisión técnica vehicular. Claro, habrá que cuidar que no tengamos un problema, ¿no? En algún momento yo decía hasta los propios talleres o concesionarios, pero claro, cuidado, les hacemos juez y parte. Mañana yo le digo que no está bien los faros porque vendo faros, eso tampoco podemos permitir. Pero si pudiéramos llegar a un sitio donde se certifique a los certificadores para que tengamos más puntos de atención, creo que sería importante. Así que yo no me veo partidario de una suerte de, si usted quiere, municipalización del servicio, más bien creo que habría que aumentar los márgenes de participación privada para que tengamos más puntos de atención como ciudadanos. Segundo, sobre el metro, insisto, vamos a ver esto con detenimiento el día viernes, pero creo que hay que, usted me dice que otros temas, al menos yo pondría dos sobre el tapete, ¿no es cierto? El tema de los seguros. Están ya dados, había una licitación, ¿cómo les va? Se adjudicó, porque también por concepto no podríamos tener bienes de los quiteños y quiteñas que no estén asegurados, y el tema del sistema integrado de recaudo. Yo creo que deberemos verlo así. En términos de infraestructura, lo más importante es que el metro opere, pero en términos de tecnología, lo más importante es que el sistema integrado de recaudo pueda funcionar. Es ese el corazón, si usted quiere, del nuevo sistema de movilidad de la ciudad. Cuando tengamos la posibilidad de pagar con tarjeta, que esa tarjeta se convierta en la tarjeta de la ciudad, que incluso podamos ir al cine, a teatros, o podamos recibir descuentos, que ya es, si usted quiere, elementos adicionales. Pero esa información que nos va a dar nos va a permitir saber qué rutas y frecuencias se reestructuran, cómo eventualmente con el paso del tiempo hasta podría haber una suerte de subsidio cruzado. Así que uno de los temas que más interesan para la operación del metro, es curioso, pero no es tanto desde mi punto de vista el propio movimiento de los trenes, es el sistema integrado de recaudo, yo diría que la inteligencia de los datos que nos van a permitir modernizar el sistema en el futuro. Finalmente, ¿quiénes integrarían los directorios? Mire, en este momento se integran por 5 miembros. Está el delegado del alcalde, está el secretario de donde esa empresa es parte, lo cual es consistente, y el secretario de planificación. Es más o menos así como funciona en el nivel nacional. En el caso de Quito se agregan 2 miembros más, concejales definidos, ¿no es cierto?, por el propio consejo, seguramente en acuerdo con el alcalde. Si nosotros sacamos de esos 2, quedará un cuerpo colegiado de 3, ¿no es cierto?, que nos parece, emula el ejemplo del nivel nacional y le hace perfectamente viable a la operación de las empresas, que además, ojo, veamos que las empresas deben tener agilidad en sus procesos, ¿sí? Yo creo que donde más debemos demandar agilidad, efectividad, ejecutividad, es justamente en las empresas. Y finalmente, los nombres. Mire, aquí me vale una cosa que sí quiero decirles a los medios de comunicación, incluso a Santiago como alcalde saliente. He analizado muchas carpetas de muchos nombres de hombres y mujeres muy valiosos por la ciudad. Los nombres la ciudad los conocerá en el momento adecuado y oportuno, pero cuidado, porque en estos procesos no faltan los comedidos que dicen que son representantes, funcionarios ya definidos, intermediarios. Yo como alcalde electo no necesito ni un solo intermediario, ni un solo vocero para tener una relación directa y un diálogo abierto y democrático con todos los sectores. Así que mucho ojo con eso, si me ayudan a amplificar ese mensaje, porque no faltan aquellos que dicen que ya son el secretario definido de alguna, el gerente de alguna empresa, que empieza a pedir información, alerta con eso. No tengo en este momento y no necesito ningún intermediario, ningún vocero, yo puedo tener esa relación directa con los distintos sectores que hace la ciudad, y cuando tengamos nuestro equipo completo, será anunciado seguramente en una rueda de prensa para que Quito pueda conocer los nombres que harán posible que la ciudad renazca. La última consulta, Andrés Salazar, del Universo. Más autoridades, buenos días. Rapidito nada más. El sistema integrado de transporte público no solo lleva con el sistema de cobranza, ¿no?, sino también la reasignación de rutas y frecuencias. ¿Hasta dónde se avanzará con la actual administración? ¿Se terminará tal vez con las rutas y frecuencias o ya quedará en la nueva administración? Y existía la contratación de unas cámaras de videovigilancia que se declararon desiertas. ¿Se retomará un proceso de contratación o ya quedará para la nueva administración? Muchas gracias. Con respecto al, recuerde usted que se hizo una reforma a la ordenanza 017-2019, en el cual se estableció un plan de contingencia que se lo está manejando por parte de la Secretaría de Movilidad y que implica una modificación a las rutas y frecuencias para poder atender el servicio a todos los lugares de la ciudad y además reordenar para que
el metro sea el eje principal del transporte en la ciudad. Pero esa misma ordenanza reformatoria establece 18 meses para que se haga ya una definitiva reforma de rutas y frecuencias, lo cual obviamente le va a corresponder a la nueva administración. Es decir, la contingencia la vamos a manejar nosotros, la nueva rutas y frecuencias la administración. Y en cuanto a las cámaras, no, hemos las últimas cámaras adquiridas están adelante, se las va a entregar, me entiendo que a fines de este mes o principios de marzo ya tendremos y podremos dar a la ciudadanía esas cámaras para beneficio de la seguridad de todas las quiteñas y quiteños. Agradecemos a nuestras autoridades, los dejamos con su mensaje final, si son tan amables. Bueno, agradecerles nuevamente, creo que, como lo he mencionado a Pavel, esta es una municipalidad que ha recobrado, gracias al esfuerzo de los funcionarios, de los trabajadores, una credibilidad. Hay varios organismos nacionales e internacionales que nos han apoyado económicamente, nos han dado los préstamos, por ejemplo, en el tema de agua potable, porque ha ido recobrando, vuelvo a repetir, esa credibilidad. La tranquilidad de entregarle a Pavel una administración completamente en orden, con problemas resueltos. No puedo ya afirmar que todos los problemas estén resueltos, pero va a tener la posibilidad de proyectar una ciudad con un esquema ordenado, que lamentablemente yo no lo obtuve cuando de un día al otro tuve que asumir. Pero en todo caso, además con una transparencia, porque va a tener la posibilidad de ver toda la documentación pública, información, la va a recibir, como corresponde. Creo que esto es lo más importante. Esta transición tiene que significar que Quito pueda al menos sentir la tranquilidad que hay solamente un cambio de autoridad, pero que la ciudad va a seguir por la senda que corresponde de un desarrollo, que es todo lo que queremos para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. De mi parte, nuevamente con el agradecimiento a la ciudadanía, decirles que dejaré alma, corazón y vida para cumplir lo que habíamos dicho en campaña, que Quito renazca y que esta vuelva a ser la ciudad luz de América, la ciudad más linda del mundo. Y no me refiero con eso a la infraestructura, a las obras, a la inversión pública que haremos. Me refiero a que quiteños y quiteñas puedan recuperar la seguridad, puedan recuperar el trabajo, puedan recuperar mejores condiciones de vida, y esto es lo que nos anima. Finalmente les diría que lo empecé a decir en los últimos días de campaña. Mi interés no es la administración del municipio ni la administración de la ciudad, si así se lo quiere entender. Mi intención es que podamos tener el proyecto más ambicioso de Quito en los últimos 50 años, y eso será solventar los problemas de hoy, pero al mismo tiempo proyectar la ciudad para que vuelva a ser lo que siempre ha sido. Luz de América, la ciudad más linda del mundo. Ese es mi compromiso. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a las autoridades. El alcalde electo del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz, y también el alcalde, el doctor Santiago Guarderas Izquierdo. A los medios de comunicación, muchas gracias. Una excelente jornada, un excelente miércoles.